La señalización digital tiene muchas formas y tamaños. Algunos son grandes, otros son más sutiles y buscan integrarse en el entorno. La señalización digital de Diagonal 123 en Barcelona se inspira en la arquitectura y la decoración del edificio. Es un gran ejemplo de lo que es posible cuando el gran diseño y la creatividad se unen. Situado a unos pasos de una de las plazas más concurridas de Barcelona, Diagonal 123 es un edificio de oficinas con un enorme voladizo sobre la entrada. Esta estructura brindó el punto de partida cuando el equipo de diseño empezó a planificar el vestíbulo principal. The landlord asked us for something very outstanding, like uncommon. So we start from the building identity and we designed this L-shaped screen to imitate the L-shape of the entrance. Also, the other very important focus point of the design is the green wall. So these stripes are follow the same pattern of the stripes of the facade. So it's also like an identity point of the building. Una vez establecida la identidad visual, Carlos Delgado y el equipo de LED Dream empezaron a instalar la señalización digital. But it's a 2.6 millimeters. It's a front service because as we don't have rear access on in the ceiling, we cannot access to the upper side, so everything is can be solved by the front side. So we remove by magnetic, we do the 90 degrees corner. We have to take care there because if you have to remove the LED modules, you have to take care to remove the piece. It's very important to do the 90 degrees corner perfectly. A medida que avanzaba la instalación, se empezó a desarrollar el contenido de las pantallas. Fue un esfuerzo de colaboración para garantizar que lo físico y lo digital combinen a la perfección. Tuvimos que hablar muy bien con los diseñadores del interior porque lo que queríamos era crear contenido que fuera acorde al resto de cosas que hay en el espacio. We worked together to design all these graphics to ensure that they were integrated in the design. For example, we worked together on the colors used, on the contents. You can spend a lot of money on your screen, but if you don't spend money on the contents, it won't be a success. Las coloridas escenas de la naturaleza y los paisajes urbanos de Barcelona permiten que las pantallas brillen. También es personalizable con plantillas tan sencillas que cualquiera puede utilizarlas. Entonces creamos plantillas, por ejemplo, que ellos pueden comunicar eventos que tienen en el edificio y lo puede hacer una persona muy, digamos, poco experimentada, no en digital signage, sino también en ordenadores. Es decir, solo tiene que acceder a una web y en un blank escribir un texto, subir una foto y esto se arma de forma que tú ves un vídeo que parece editado, ¿no? Con una edición, pero no, se arma todo con código en HTML5. Diagonal 123 es otro ejemplo de lo que ocurre cuando arquitectos, interioristas y especialistas audiovisuales colaboran estrechamente. Y ha involucrado, pues, al equipo de ventas, ha involucrado a los ingenieros, a los técnicos, a marketing, a los diseñadores de contenidos, al programador. Entonces, hemos trabajado todos en el proyecto y la verdad que eso lo hace muy, muy agradable porque es un éxito de todos, ¿no? Y tiene un poquito de cada uno de nosotros, o sea que nada. You have to pay, but in the past it was free. But it's working also. I before to arrive, I go to the plants.